Hoy en otra cosa. Hombre más influyente por la revista Times y CNN. Tú puedes clonearme, pero no tienes mi genes. Señores, ustedes saben que esto es otra cosa, como todos los viernes a partir. Es tan fácil responder las mismas preguntas una y otra vez, pero nos toca. Estoy en la radio que tenían que apoyar a sus artistas eso locales. Eso es grande. Porque están aquí, son los que vienen a los. Ricky tiene cara linda, Enrique Iglesias los millones y aventura las mansiones, pero yo tengo tu amor. Gente, les habla Gocho, el más valioso. Aquí estamos en la República Dominicana. A mí dame banda, te puedes cuidar, te puedes cuidar. Siento de tus genes pertenezcan a nosotros, a la República Dominicana. La cintura más baja. Señores, ustedes saben que esto es otra cosa, como todos los viernes a partir de las 9:30. Son acusados de otra cosa, lo viene a las 9:30 por Digital 15, de manera internacional, con la gente de los Estados Unidos, que se pelea con nosotros. Y nosotros venimos a ver qué es lo que pasa aquí donde vive. ¿Qué tú entiendes que va a pasar con esta generación de nosotros? Porque no hay un renglón para lo que nosotros hacemos en la casa. Bueno, ahora mismo no, pero. Yo entiendo que si ya sacaron su renglón para dembow, tienen que sacarlo de lo dembow de nosotros. Para eso sería como no. Animador urbano, algo así. Exacto. Como que sube arriba. Estaba loco por caerle, deseoso por llegarle, sentir toda tu textura, cintura, dulzura, que a mí me tortura ya va. Ando dándole. Bueno, mi gente, les habla Gocho, el más valioso. Aquí estamos en la República Dominicana y esta noche sacamos un tiempito aquí del estudio para compartir con ustedes y contarles un poquito más acerca de mi carrera, un trasfondo desde mis comienzos hasta lo que estamos haciendo ahora mismo, desde mi primer disco en Viví hasta lo que es ahora mi disco como solista, mi música. Todo el mundo bien pendiente esta noche a Gocho, el más valioso aquí. Y la vibra fue bien buena. Y decidimos hacer el video, le mandé tú y yo, pa, lo hicimos y fue pues, una película. Y ahí la gente está viendo la calidad, lo bonito que se ve. Que eso es lo principal por un video. O sea que tú le das, cónchale, qué lindo. Y tiene una historia super, también. Eso es lo bueno también. Que uno la puede interpretar. Quería hacer algo diferente. Y de favor, te pido que llame al sol. Tino walk out the club showing off her sexy flow. Wow. Sexy flow. That's right. Una chiquita caliente me enamoré de sus ojos. De sus ojos. Vete conmigo y póngase en ambiente que llegué, señorita. Tenemos lo que necesita. Pide lo que quiera, me favorito en esa atrevita. De la casa en vida. Cuando alguien dice otra cosa, yo no sé qué es lo que significa. Otra cosa viene siendo como una vaina bien. Cuando no tiene el mismo sabor de lo que es. La cosa es diferente cuando tiene otro sabor. ¿Y por qué que tu artista aquí anda con 7 gente? Porque mi preocupación es por los de aquí. Por ti me he vuelto un poeta. Hago rimas en mi vieja libreta. Tranquilos, esto es otra cosa. Como te veo, acabamos de llegar a las instalaciones del periódico Hoy. El disco de Forever es nuestra tercera producción completamente inédita. Para esta producción Forever nosotros escribimos alrededor de 25 temas. Esto es de parte de Rakim y Ken Way, un disco sumamente variado, espero que lo disfruten. Dios me los bendiga. Rakim y Ken Way. Forever. Tenemos un mar azul, una deuda eterna en el baúl, donde se da el mejor café y donde los pobres andamos a pie, pero se toman su cafecito. Yo no pienso irme ahora. Yo me voy a Puerto Rico en Yola. Ya. ¡Calor! ¡Está loco! Oro 24 en la casa. Yeah. Miguelito. Yo me la paso pensando, maquinando. Que si llego a perder, ¿de qué rayos voy a hacer? Yo me la paso pensando, maquinando. Que
una promesa, que solo hay una. Ay, solo una como tú, tú me haces truco tú, con tu truquito belleza. Mi corazón solo piensa en ti. Paseas por el jardín, cuando la tarde llegue a su fin, me va a extrañar. Nos hemos trasladado al sector La Esperanza, lugar a donde yo me crié, donde me desarrollé. La casa donde vivía yo. Vamos a ver, mírenla. Yo viví aquí, que esto es en mi casa. ¿Qué se siente como tú en una de esas pantallotas, en uno de esos canales internacionales? Disfruto de tu trabajo. Fíjate, hay veces que termino de hacer un video y termino tan agotado. Mucho trabajo, la gente ve 4 minutos, qué lindo y ya, y está bien, pero no sabe que duramos 24 horas, 48 horas corriendo. Por ti me he vuelto un poeta, ya no tengo mis locas repletas, un armario de páginas completas, que escribo cuando te veo, y eso me hace feliz. Terminamos el fin de la novela.